It's all about humanity. Buenas noches. ¡Bravo! Huevos fritos, estamos en vivo a través del canal Armonía TV. Suscríbete, boca abierta, suscríbete. ¿Cuántos estamos? 45. Pero llegamos a 45 y no volvimos a subir más. No, pues. Bueno, con las cagadas que hizo la flaca, seguro que reventamos más. ¿Cómo están? Los hermanos Novoa están aquí. Crista y David nos acompañan el día de hoy. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien, muchas gracias. Otra vez aquí con ustedes, pero sí, me encanta. Es que cada vez que vengas de visita por tienes eso. Que pasar por aquí. Pero claro, el invitado dice, bueno, tú puedes empezar diciendo, otra vez aquí, no, no, claro. Raro. Otra vez aquí. Oye, de hecho, usted viniste de los primeros programas, ¿no? Y había muchos comentarios de que no te dejábamos hablar. ¿En serio? Sí. Es que habla mucho. Es que Diego habla Diego. Mucho. He cambiado mucho. ¿Ya? He cambiado full. Ya lo voy a dejar hablar ahora. Asegurado. Por supuesto. Y también está David con nosotros. ¿Cómo estás, mi querido hermano? Bienvenido. Bien, contento de estar acá. ¿Estás contento? Sí. ¿Estás calladito? Sí. Así comienza. Pues lo conocí el otro día realmente en tu casa. Y no es así callado, ni un poquito. Ya vamos a hablar de él también, sino que está como... Nervioso. Claro, está tanteando la situación. Claro. Aparte están viendo todavía. Ellos no están tomando, por si acaso, para sus equipos. Ellos no están tomando. ¿Cómo se dice no estoy tomando en ruso? Ya ni piu. Y él tampoco. Ni un solo trago está tomando. ¿Sí? O sea, cuando te para la policía ya dices ya. Ya ni piu, ya ni piu. No, se dice ya ni piane. Yo no estoy borracho. Ah, ok. Ya ni piane. Así le voy. Muy bien. Quiero un poquito. Es interesante saber cositas de nuestros invitados para los que no lo saben. Los dos, obviamente, arrancaron en el Club Sport Emelec su carrera, ¿verdad? Sigue. Qué sufrimiento, ¿ah? ¿Eh? Así son. Mijo, tú hiciste tu estadio, te lo inauguramos. Ya, sí. ¿Sí o no? Diga. Correcto. Muy bien. Ya en el 26 de enero del 2012 firmaste un contrato con el Dinamo en Moscú, ¿verdad? Te fuiste para allá a Moscú. Ya nos vas a contar un poquito también de esas cosas, aunque ya hemos hablado del programa anterior, pero de nuevo. En el 2015 te fuiste para Grecia. Sí. ¿Cómo se pronuncia ese equipo? PAOK. ¿Qué tal Grecia, Posi? Hermoso. Positivo. Muy bien. No duraste mucho. No, sí, hasta el 2019. Seis meses. ¿Ah? Seis meses. No pagaban bien. Ya no me vas a contar por qué. Y ahí, 2019-2020, ya te fuiste al Sochi, ¿verdad? Sí. Que es donde estás hasta el día de hoy, Liga Premier Rusa. Sí. Porque me arreglaste una camiseta. Sí, señor. Que ella me dice, Diego, la tienes que lavar porque la usó en el fútbol y la guardamos y te la trajo a regalar. Y sí, huele a ti, lindo. No tengo ese fetichismo, pero la tengo ahí. David, también. David Novoa estuvo en Emelec 2013-2015. También arrancaste ahí. Sí. ¿Sí son melexistas los dos de corazón? Tú sí. Toda la vida. ¿Tú? Yo no puedo decir, pero sí. Sabía que estaba... Muy bien, después te fuiste al Nacional 2016-2017, estuviste en el Macará, estuviste en el Delfín, ¿verdad? Y ahora estás en el Guayaquil City, mi hermano. Sí. ¿Todo bien? Muy bien. Porque están viendo sus manes, ¿no? Sí, ojalá estén viendo. Sí, de ley, como que no, pero bueno... Súper chévere tenerlos aquí, muchachos, una vez más. Muchas gracias. Tú ibas a arrancar el programa, yo ya hablé un montón. Ok. Bueno, Danilo me informó hoy, para variar, hoy, que el programa que venían ustedes y que íbamos a hablar de las rivalidades, de todas estas situaciones que tenemos los hermanos, porque todos tenemos hermanos aquí y hermanas. ¿Ustedes cuántos son? ¿Dos? Tres. Somos tres. ¿Cuánta Roberto? Tres. ¿Pregunta cuál? ¿Qué? ¿Pregunta qué Roberto? Falta Roberto. Literalmente falta Roberto. Falta él. Se llama así, ¿qué puedo hacer yo? ¿Y los tres están vinculados al fútbol? El segundo se quedó en el camino, pero también estaba. Entrenaba para Emelec y todo. Saquémonos esta pregunta de ahorita. ¿Quién juega mejor? ¿Cuál de los dos es mejor? Son diferentes posiciones, creo. No, son la misma. Viste, no estás informado. Sí. Ya, yo sé que... Humildemente, ¿no? Ya digan, tal vez uno es mejor para uno que para una cosa que otra, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes? Ya cuenten. ¿Cuál es mejor? Solo hay una pequeña diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que él está jugando en Europa y yo estoy jugando en Ecuador. Pero tienes que jugar bien igual, ¿o? No, pero de jugar bien sí, ahí no podría decir. Ah, yo soy el mejor, la verdad, tú eres el menor. Yo quiero que ¿no? ustedes. Sí, menor, ¿cuántos años de diferencia? 10. Ah, pues ahí está la diferencia. Claro. Ya, pues, ¿quién patea mejor tiro libre?
¿Cuál es mejor en tiro libre? O tú no patrón. Él tiene goles en tiro libre, yo todavía no, él tiene goles. Entonces más es mejor, sí. El más es mejor. Penales. Escucha, yo me lo comí. Chuta, algo para que ganes tú. Sacar un lateral. Yo no tengo lateral. Cuando eran pelados y hacían esos futbolazos en el barrio. Oh, está otra vez, loco, otra vez. Ya no le den. Tranquilízate. Bueno, cuando hacían esos pelotazos en esos futbolazos en el barrio, obviamente tú eras muy chiquito, ¿no? Claro. Ya no podías jugar, pero sí lo metían así. Claro. De vez en cuando. Decía, ya así, llegaron los hermanos Novoa, qué desgracia. Mi padre me metía con 10, 12 años entre los grandes, así, entre los fuerzas. Jugaba mucho con gente mayor, igualmente él. ¿Y lo defendías? Por supuesto. ¿De las patadas? No, pero a veces jugábamos en contra y yo sí le daba. ¿Sí le daba? Yo sí le daba. Sí, lo que sí jugaron en contra algunas veces, correcto. Veces, y yo sí le ¿qué hacen ahí? ¿Sí le das igual como le das a otro? Peor. ¿Peor? Pero claro. Llegaron a jugar en sí, fútbol profesional. No. Nunca alcanzaron. No. No, okay. Acabo de leer que se fue. Okay, se largó en 2012. Okay. Claro, que fue el año siguiente le entró a Melec. 23 años, tenía 13 recién. Claro. Hay mucha diferencia. Gracias. Ah, bueno. A ver. Bueno, tenía muchos problemas cuando eran pequeños. Muchas diferencias, iban de puñetes, peleaban. O sea, realmente ahí lo tratábamos como la niña de la casa. El más chiquito. La niña, la llorona. 15 años y va a pegar un niño de 5. Pero es que si hay mucha diferencia de edad. Mucha diferencia, claro. Con Roberto no tienes tanta diferencia. 2 años nomás. Claro, entonces ahí ustedes eran los que... Puñete. Ese sí tiene que ser de puñete. Claro. ¿Alguna vez quitaron alguna novia? Una nueva generación, entonces... Claro. Pero con Roberto sí me peleaba. Él pasaba en el iPad. Con Roberto sí me peleaba. Exacto. Con Roberto sí me peleaba. Bastante. Claro, es que yo me fui, entonces me fuimos de 22 años. Ellos dos sí se llevaban mucho más... Todo el tiempo pasaban en casa, juntos. Claro. Yo sí me fui. ¿Y por qué peleaban? Por cualquier cosa. Es que era muy... Roberto es demasiado sabido. Por ejemplo, te dejaban dos empanadas. Dejaban dos empanadas. Él se comía una y decía, chucha, David, solo hay una, toma la mitad. Y se comía la empanada y media. Roberto. Claro, Roberto es sabidísimo. Al más chiquito ahí. Se lo cuida, no se lo estafa. Estafadísimo. Le comía empanada y media y le daba media al más chiquito. Y ahí era pito. Yo vi que te comiste, no, que habían dos. No, solo traes uno y era pito. Y llegaba mi mamá, le pegaba a él y a mí me daba otra empanada. Claro, pero generalmente para los padres el menor es el engreído, ¿no? Exacto. Claro. Y el segundo es el que casi no le paran bola. No le paran bola. El sanduchito. ¿No? El sanduchito. Con el primero se equivocan en todo. Claro. Al segundo, medio, no le paran mucha bola. Al tercero lo cuidan porque es más chiquitito. El de la mitad quedó, lo siento, Roberto. Claro. Quedas ahí aplastado ahí entre las decisiones. Y él lo admite. Él lo admite. Claro, ahí dicen, mi campeón, o sea, y Roberto. Yo no sé si lo has visto a Roberto, pero los tres no se parecen en nada. No son parecidos. No. ¿Qué pasó ahí? O sea, nosotros somos parecidos. Me falta la barba, la verdad. ¿Ustedes creen que ellos son parecidos? Sí, miren los dos. Él es en blanco. ¿Los dos parecidos? Él es blanco. Me tiró el cuadrito. ¿Ah? Uno es más quemadito que el otro. Que él claro. Le pusieron. Ahí le sale barba a ti, ¿no? Hay una anécdota que en Galápagos, con mi papá vivía en Galápagos, ellos salían como vivían en Baltra, estaban solo ellos. Uh-huh. Iban a la playa prácticamente en nada, eran bebés. Y mi mamá les da un bloqueador y tenía su bronceador. Entonces mi papá le pone bronceador a los dos. Pero los baña así, pensando que más 100. Y cuando ven un lobo marino era él. Claro, porque conocí también a tu papá el otro día también. Y es blanquito, pues así también. Tampoco blanquito. O sea, pero mi mamá, tú estás quemadito. Claro, y ahí te quedaste ahí ya, pues. Sí, ya. De ese color. Ya me quedé así. No, qué malo tu papi, loco. ¿Alguna vez, porque ya vamos a hablar más de cosas de años, pero también me gusta saber de cosas del fútbol? ¿Alguna vez te tocó jugar frente a un equipo, ¿no, verdad? Y dijiste, no supan. Clavar, o sea, algún equipo que dices está es súper superior a nosotros, alguna. ¿Sí ha pasado eso? ¿Sí han estado ahí? Por ejemplo, Guayaquil City contra Melec, me imagino, no, mentira. Chiste. Pero sí ha pasado eso, si hay un momento que, por ejemplo, puta, yo soy la selección de Honduras y voy a jugar contra Holanda, ¿me entiendes? O sea, digo, hay una puta diferencia gigantesca entre ellos. ¿Les pasó eso en algún momento? Una vez. ¿Con qué equipo? Yo jugaba con Rubín Kazán, primera vez en Champions League contra el Barcelona, el mejor de equipo de Guardiola de Barcelona. En esa época. Y dijiste, ¿qué hago aquí? Les disparo a estos manos. ¿Y cómo quedó? Todos los partidos eran 80-20 porcentajes de pelota. Todo el tiempo, 80% de ellos, 20, todos los rivales. Sea cualquier, claro. Cual sea. Y nosotros ahí. ¿Y no te cabrías no tener la pelota? No podíamos. Pues. Claro, y te dan ganas de ir a matar a alguien. Sí, por supuesto. Pero ¿sabes qué? Nosotros, ¿cómo quedó el partido? Espera, te voy a contar. Primera, 5 minutos, cae un rebote y yo no sé, un jugador mío patea a la mitad de la cancha y le mete un ángulo. 1-0. Ah, es un gol. Nosotros en el camp no.
Terminó el primer tiempo y me lo acerco a los jugadores y digo, lo que usted quiere. Yo ya gané el primer tiempo. Ya me, si me meten cinco no, después, yo ya gané el primer metámonos tiempo. Metámonos todos atrás. Sí, ya metámonos todos. No importa. Terminamos ganando 2-1. ¡Ah, ganaron y todo! ¡Ah, qué bien! Era 2-1. ¿Tuviste miedo por las huevas? Exacto. Pero ese miedo dijeron, no, vamos a ganar. ¿Y ese era con Messi y todo? Con todos. Y ahí que si no le una patadita así, no, nada. No, a Xavi le... ¿Le dio? Le pisé el zapato, salió volando, me dijo, chaval, hijo de... Yo me acuerdo hace muchos años, Carlitos Diallo, que le mandamos un fuerte abrazo. Yo me acuerdo que era, creo que era Emelec River, ¿no? Era que jugaba... el Monumental. Y, sí, y creo que era con el burrito Ortega, ¿no? Dale. Entonces, aquí... Le hizo un par de bailes y Carlitos Hidalgo, ¡brum!, le dio, ¿no? Claro. Y le dijo, aquí no vas a hacer eso. Y se frenó. Y ahí fueron a Argentina, pues. Y el burrito lo hizo, no hacía pases. Cada cosa que hacía eran malabares, creo que fue goleada, creo que fue una gran goleada. Y ahí el burrito le dice a Carlitos, acá yo hago lo que quiero. Claro. Yo le digo, sí, pues no le digas eso en un bar porque te saca la... Porque también le vino a pelear a Carito Vidal. No. Cuando un equipo... Oye, aguanta, falta David. Por eso es que justamente voy a acotar algo de que tú tienes, que te da miedo tal vez jugar con un equipo, pero creo que los equipos se crecen, ¿no? Cuando, o sea, como que no tienen nada que perder, tal vez así, muchas veces dicen, vamos a jugar tranquilos, ellos son los que nos tienen que atacar, ellos son los que tienen que buscar que hacer el gol, sí. Y ahí podemos nosotros aprovechar esa situación para poder manejar el partido. Supongo que funciona así. ¿Te ha pasado así, David? Sí. Cuando estaba en Delfín, fuimos por Copa Libertadores contra el Santos. Contra el Santos de Brasil, y tú dices toda la historia que tiene. Para colmo, fuimos a entrenar a sus instalaciones. Entonces, y son trapositos allá, ¿no? O sea, te hacen ruido, no te dejan dormir. Dicen que los brasileños... Así, pero eso no pasó nada. Ese día. Ya. La verdad es que tengo sueño pesado, así que... Muy bien. Y tú ves todas las copas, ves a Pelé, ves a Neymar, ves toda la gente que pasó por ahí, Rodrigo, y tú dices, chuta, este tiene una jerarquía increíble. Pero dices tú, la presión la tienen ellos. Claro. Ellos son los locales porque eran en Brasil. La presión la tienen ellos, nosotros hay que divertir y disfrutar del partido. Como aquel que no dice, pero estaba con la cámara así todo el día en el camerino. Claro, ahí. Pues te emocionas, ¿cómo no? Mira. Así estábamos nosotros también. ¿Y cómo que tu partido cómo quedó? Empatamos 1-1. ¡Ah, qué bien! Ah, no, perdimos 1-0. Pero es que... ¡Qué manera de amagar! En los corners pasa de todo. Pasa de todo. Yo me acuerdo, el papá de Andrés Pelachini era futbolista también, ¿no? Y él contó cómo vino y dice, claro, los corners de Argentina también te dicen de todo, te agarran y todo. Pero acá era diferente, decía Alberto, porque claro, estás un corner y los jugadores generalmente, muchos jugadores son de raza negra aquí, ¿no? En nuestro país, y son bien grandes y todo. Entonces dice que estaba esperando el corner para cabecear y que sentía... Le hago un besito justo cuando iba a patear. Se vira, pues, te sacan de la puña, se entraban. O el panita se le acercaba mucho, pues, ¿no? Y era dotado, pues, ¿no? Y ¡ping!, le arrimaba. Y ¡ay!, ¡pum!, se pateaba. Hubo un futbolista ecuatoriano, jugador de liga. Yo estoy seguro que sabes quién es. Que se hizo famoso porque tenía alfileres. Y en el córner, ¡pum!, el alfiler. Y soltaba el alfiler y encuéntralo. Prefiero que me pinche con eso a que me den un beso o me la rime uno de esos manes. Oye, fue terrible. Hay un video que al pie del Valderrama le agarran ahí, pues, loco, en un córner. No sé si. ¿Qué pasa en los córneres? Sí, pasan para pasa de todo. Para saltar. Vas a saltar y haces así, ¡pum! Y salta. Claro. Bueno, no te van a chancelar. Ha pasado, saltas así, ha pasado. ¡Pum! Y se baja el... Y otro. Es un relajo, hay siete. Cada córner es penal. Sí. ¿Ha fingido alguna vez una falta? Claro que sí. Y ruedas. Voy a dar una saltas, el saltito y, rodando y ¡oh! Les voy a dar una clase así, un poquito de actuación. Cuando se exagera mucho, ya como que no exagerar mucho, tienes que solo quedarte ahí con bastante dolor así. No da tanta vuelta. Como Vanguera, como no Vanguera que no quieres hablar, ahí te la comes. Porque el comentarista comienza a decir, no, saltó la... Tienes que hacerte el gil. Pero, ¡ay! ¡Despacito! ¡Ay! Te lanzas, te la van a cobrar de eran, mina. Eran mentirosos de niños ustedes, eran mentirosos, se tapaban las travesuras, todavía se metían en problemas. La mata de la mentira. Sí. ¿Cuál era la mentira más común? El cuento. El romper algo dentro de la casa, jugar fútbol, rompes todo y... Y decías, yo no fui. No, lo escondes, después estás sentadito. ¿Por qué rompieron? Nada. El perro fue. Nada, todo estaba bien ordenado. Y se tapaban entre hermanos las travesuras. Claro, nos tapamos todo. Oigan, imposible mandarlo al frente. O sea, a mí no, la verdad. Mi hermano Roberto, yo rompía algo y le decía, rompió. Sí, de una. No tenía que mentir. ¿Sabes? Roberto es el... Sí, por razón no vino. Mejor que no lo dejaron. Oye, seguramente. Realmente, estás jodido tú porque estás aquí y vas a jugar. Pero realmente, uno le para, o sea, cuando el técnico da un montón de estrategias, un montón de cosas, uno le para mucha bola o no. Mi papá fue jugador profesional de hockey sobre césped, ¿ya? Y él me decía,
nos ponía y anda por acá, pero de ahí todo lo otro que me decía, yo solo jugaba, me decía, no, voy a olvidar en ese momento que me está diciendo, no le paraba mucha bola, yo jugaba en mi posición, sabía qué hacer, pero de ahí desde que afuera, que anda para acá, que nos hacía un montón de cosas, nunca lo regresé a ver, dice mi papá, nunca paré bola, no, yo no le paré mucha bola en esos temas. ¿Cómo es? ¿Sí, sí hay cosas que te sirven? O sea, depende del entrenador. Depende del entrenador. Mucho depende del entrenador. Porque yo tuve mi primer entrenador en Rusia que te ponía el video después del partido. ¿Por qué corriste acá y no corriste acá? Yo te dije que corras acá. Yo, pero... ¿Te tomaba la lección después? Sí, sí. Y era una puteada en la charla técnica. Que yo te dije que corras acá, no sé qué. Entonces ya el partido iba... Tengo que correr, pero no me puteé. Tengo que correr. Entonces ya llegaba a la posición que era. Ahora, muchas veces esto sirve para ahorrar energía, ¿no? Sí. Para que no te desgastes. Al menos a mí me ayudó muchísimo, porque ya lo que era de joven, que no sabía cómo posicionarme, dónde correr, dónde cerrar, me ayudó muchísimo. Y tú tienes que decir que sí ahorita, obviamente. Claro, no, pero sí, obvio. Ellos tienen su manera de ver el fútbol. Entonces, ellos quieren que hagas unos movimientos para las situaciones que ellos piensan que puede pasar en el partido. A ciertos jugadores, no a todos. Caso. Tienes que hacerles caso. Correcto. En lo que es tácticamente. Pero ya cuando tienes la pelota tú tomas la decisión correcta. Claro, la decisión incorrecta. ¿Qué le ibas a enseñar? ¿Qué le dices a Maradona? Mira, yo quiero que vayas por la izquierda. No le dicen, Vilar, no, le voy a decir. Solo le doy condiciones para que juegue. ¿Qué tan difícil es cambiar? Cuando cambias de técnico en medio de un campeonato, ¿no? Uno que tiene su estilo, el otro viene con un estilo totalmente diferente. Esa adaptación de encontrarle la vuelta a lo que quiere el técnico tiene que ser muy complicado, ¿no? Porque ustedes tienen una forma de jugar y viene otro que quiere cambiarte la forma de jugar, o él se adapta a cómo están jugando para que no haya un cambio tiene tan... Tiene que ser una mezcla. Sí, algo tan brusco, tal vez. Sí, es que cada entrenador es diferente. Por supuesto. Y viene... Tiene que darse cuenta qué jugadores tiene para qué formación puede poner, porque no puedes cambiar de un día para otro. Hoy ya jugamos con 4, vamos a cambiar con 5. Claro. Y ahí no tienes tantos centrales, tienes un central o un lesionado, entonces todo depende de eso. Pero si los jugadores son buenos, no tienen problema adaptarse a cualquier posición. Se adaptan. Ahora, ¿se hacen pendejadas también los equipos, los jugadores ahí en las concentraciones, cuando viajan? Porque la diversión también es parte de eso, ¿no? Claro. Yo creo que cuentes ahorita la anécdota del jacuzzi, por favor. No. ¿Se lo tienes que contar? No. La tienes que contar, por favor. La tienes que contar ahorita. No. La cuento yo. Es muy asquerosa. La cuento yo. Si no la cuento. Cuéntale usted. No sé dónde estaban, pero estaban ¿qué era? En la concentración de un lugar, ¿no? ¿Verdad? Cuando juegas un partido, al siguiente día tienes recuperación. Correcto. Entonces, normalmente en Rusia el sauna, el jacuzzi y el masaje. Entonces, lindo, estaba metido en el jacuzzi, 7 hombres, ¿no? Metido en el jacuzzi ahí. O sea, fue en Rusia. Súper normal. En Rusia, normal, correcto. Okay. Unos desnudos completamente en el jacuzzi, ¿no? Que están unos desnudos. Y entró un man, ¿de dónde era el que hizo? Español. Un español, ¿verdad? Que se sentó ahí y al ratito se fue. Y se fue. Y de la nada, en el jacuzzi, ¡fruc!, sale un flotador. ¿Verdad? Eso fue, ¿no? Y todos salieron como disparados el jacuzzi. Entonces, se regó el agua y salía por ahí. Y vino otro jugador que a la distancia vio que estaban ahí y había agua en todo el piso. Y dijo, ¡qué bacán! y Cristian dice, no alcancé a decirle, no te tires, pero también dije, mejor no le voy a decir nada. Y se lanza de cara. ¡Yeah! ¡Diversión! Y se va acercando el man. ¡Yeah! Calla eso. Fue asqueroso, ¿verdad? Asqueroso. ¿Pero qué pasó? ¿Quién se caga en un jacuzzi? No, pero fue... Fue broma, pues. Ajá. Fue de loco por molestar. De loco. Y cuando... no sé qué pensar tampoco. Aguántala ahí. Un ratito. Ya, perfecto. Vamos a hacer un corte en internet y venimos. Las noticias nunca se detienen. Y nosotros tampoco. Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión de noticias. Somos el noticiero que avanza junto a ti, poniendo a tu alcance información oficial. Entérese con nosotros de todos los detalles. Mira el mundo desde tu pantalla. Aquí no hay límites. A toda hora. En todo momento. En cualquier lugar. Con un solo clic. Recuerda suscribirse a nuestro canal Armonía TV. ¿Y tú, qué esperas para formar parte de la nueva era digital? La clave. It's all about humanity. Hermano, esto es un maldito milagro, hermano.
meses sin entradas para ver a Bad Bunny? ¡No, please! ¡No! Yo perreo sola. Tranquilos, tranquilos. Aquí en Armonía TV te damos la solución. Tienes que suscribirte a Canal Armonía TV en YouTube. Seguir @laclavenoticias_s en Instagram. Etiquetar a 3 amigos que sigan la cuenta @laclavenoticias_s. Y listo, quédate pendiente de nuestros programas. Cada semana tendremos a un finalista. ¿Qué esperas? Anda, participa ahorita. Ella es calladita. Gánate esta entrada para que veas en primera fila a tu artista favorito, Bad Bunny. Muy bien, continuamos aquí en Huevos Fritos con David y Cristian Novoa. Ya vamos a hablar, porque no están como que no quieren decir quién es mejor, pero ya vamos a decir algunas cosas más, otras historias de futbolistas que no podemos decir los nombres, pero que son fabulosas. Ya las vamos a contar. Nosotros hicimos un sorteo, ¿verdad? Un concurso por redes sociales con el NOC, que ellos se encargan de lavarte integralmente el carro, pero con todo. Saca los asientos. El verdadero lavado VIP. VIP. Mi carro que yo vendía anterior era que lo lavan, no sabes, para sacar el olor a... tuvieron que lavarlo como loco. Ellos son los hombres. Olía, así soy yo, pues todo lo mío huele así. Muy bien. Entonces, participaron algunos y ¿por qué querían que nos digan por qué querían lavar el carro? ¿Qué habían hecho, no, verdad? Entonces, tengo algunos por aquí. Mi hermana escribió, porque se lo presté a mi hermano. Es normal, le dejé mi olor natural. Esta persona escribió otra cosa que no tiene nada que ver con esto. Subí a mi ex, hay que lavar el carro, dicen por acá también, Aaron Saúl. Viajo mucho a la playa por diversión. A veces la arena se hace difícil de sacar, la aspirada. Aparte de eso, mi familia es un desastre, así que ojalá que me lo gane. Perfecto. Llevando a los amigos de la chica que me gusta para hacer puntos y ser buen dato, y los manes los vomitan. Si pasa eso. Estábamos tirando con mi novia en el carro y ya, pues, todo lo demás se quedó ahí. No voy a dar detalles de esto, que está terrible. Pero que estuvo bien, dice. Sí, pero él creo que sí se merece una lavada. Acá es... es una epopeya que me han escrito. Está un poquito largo, ya voy a contar después. Brother, soy músico y visitador médico. Cuando viajo una semana fuera de la ciudad, paso 80% del día en el carro, pierdo la raya en la nalga y visitando doctores. Por favor, ayúdame a limpiar ese carro. Ya, hay un montón de cosas. Elijo un ganador. Entre sí. Dos ganadores, en realidad. Son dos que tenemos acá. Acá están las... aquí las enseño, miren. Acá. Ya, acá. Aquí me dicen que ganó Leo su guión Kitty 20. Y ese es el back que estaba tirando una novia con ese usuario. Son Leo subguión Kitty 20. Ese es uno de los ganadores. Sí. Leo subguión Kitty. Kitty. Ganó 20. Dos veces, entonces. ¿Ah? Ganó dos veces. Ya dos veces. Ahí, ah, muy bien. Qué bien. Ya estás hablando ahorita. Muy bien. Ya no me ven. Mientras... ¿Cuál es el otro? Este aquí nos está puteando por alguna razón. Esto era un concurso. ¿Y por qué nos putea? Estos manes no se les ve ni hijos, ni esposa, nada de nada. Como me cuentan en esa revista Pancho Jaime. ¿Hablaron de mí en Pancho Jaime? Yes. No sabía. ¿Se hablaron de mí? Yo no puedo tener hijos. No tiene nada que ver con si soy gay o no. No puedo. Así que ahí te fregaste. ¿Viste? No tiene nada que ver con eso. No ganaste el premio Nitroso por pelear. No, mentira. Muy bien. Y también ganó Torres Mogollón 1. ¿Ya? Siempre ensucio el carro. Soy nana de un bebé que come galletas y cuando vamos a recoger a la mamá nos distraemos y ensuciamos todo y se regó la lechita. Ya, todo. Perfecto. Tú ganaste. Muy bien. Ahí les van a escribir. Ya, eso es todo lo que tenía. Sí, está bien. ¿Qué agotamiento? Eres muy imbécil. Oye, no se pueden perder también la farra del año. Flashback 593 con los artistas ecuatorianos más queridos y representativos. Va a estar Audi, Gerardo, Los Intrépidos, Tranzas y Emotion Band en una noche llena de la mejor música de los años 80 y 90. Viernes 8 de julio, 9 p.m., Explanada de Río Centro El Dorado. Boletos en @ticketshow y también físicamente en Río Centro Entre Ríos y Seibos. Acá tenemos dos entradas que vamos a sortear. Mira, aquí están. Javier se las va a entregar. También vamos a sortear una cena con el señor Pimentel. Aquí está, para que usted las entregue. ¿Le está sonando el teléfono? Sí, yo voy a cerrar el teléfono. Ok. Por favor. ¿Ya? 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 Muy bien, vamos a continuar con los hermanos Novoa y vamos a seguir con anécdotas de la vida en general. Era tema ñaños, pero ya vemos que no se conocen mucho, entonces hemos cambiado el tema. Que no se quieren hacer daño. Y, por favor, ahora sí, David, cuéntame esa otra anécdota.
de ahora. Bueno. No digas el nombre si no quieres. Ok, no, no lo voy a decir. Pero bueno, estamos inferiores y le pasa un central. Grande. Y le pasa un central que tenía un teléfono nuevito. Y él, imagínate, él era grande, entonces él cogía así el teléfono. Estaba ahí. Había un lugar en el gimnasio donde cambiamos porque eran inferiores. Entonces pone la ropa, la dobla bien y deja el teléfono ahí. Justo un día de prueba. Cuando viene todo el mundo a hacer prueba. Se salió, no tenía ni dos minutos de haber salido. Estábamos estirando y dice, mi teléfono. Yo, que no lo guardaste, no saliste, doctor. No, mi teléfono. Ya estás imitando ahorita. Entra. Frente. Está bien, haz lo que te da. Mi teléfono. ¿Ya? Va adentro y dice, mi teléfono. Y todo el mundo salió de ahí, pero como hormigas, salieron de ahí. Y yo escucho, mi teléfono. ¿Quién cogió mi teléfono? Y yo, ¿qué te pasa? Tranquilo. Ya dices el nombre. Estoy ahí. ¿Qué te pasa? Tranquilo, ¿qué pasó? No, se robaron mi teléfono. Había ahí un niñito ahí de prueba. Había un muchachito ahí nomás. Un muchachito que estaba ahí, estaba así. Fuiste tú, yo te vi, dice. El único. ¡Pum! ¡Está gagueando! ¡Pum! Le pega. Y era. Al ratito, no le pegues, que él es gago, no le vayas a pegar. Y le dice, sí, soy gago. Y después nos matamos risa y tenía sangre aquí en el diente. Pero y ahí estaba feliz, el igual. Sí, después porque se. Pidieron perdón. Fue muy cómico. Sí, no para él, sí. Me imagino. Pues, pero igual se reía. Claro. No te le puedes enojar a él. Claro. A él no te le puedes enojar. El teléfono nunca apareció. Para nada. Esa parte de la anécdota es completamente... No puede ser que no lo haya dejado ahí, sino que se lo llevó. ¿Qué ayuda eso? La anécdota es del golpe y de que está mal hecho, no el teléfono. Pues a lo mejor... Hay que aprender a analizar la historia. Imagínate que hubiera terminado, le pegó y ahí dice, ah, no, es cierto, lo dejé acá, el teléfono. Peor todavía. Seguimos perdiendo tiempo. Ustedes heredaban ropa. Hacían tu ropa pasaba a tu hermano y la ropa pasaba al menor. Hasta el día de hoy. ¿De verdad? Sí, sí. Aunque a mí ya me llegaba media desteñida. Claro, 10 años. Ya era como amarilla, color blanco. Pues, Roberto ahí. Como que más agarradito, te llegaba estiradita también. Sí, un poquito, sí, ¿ah? Claro, las mangas ya parecía de pijama. A mí también me llegaba de unos primos, pero eran muy grandes y gorditos. Nunca me puse nada. Y era vacancísimo, me llegaba un montón de cosas, nunca me puse nada, todo me quedaba gigante, nunca, nada me servía para nada. ¿Sabes? Y la vendía en el colegio. A mí que no me gustaba que nos vistan iguales. Como si fuéramos gemelos. Así me vestía mi mamá. Detestaba eso. Él no tuvo esa linda experiencia. Pero tú y Roberto sí. Claro. Mi hermana, con Roberto nos ponían las dos de camiseta Batman. No sé si te acuerdas que salió Batman en su momento de los años 90, 95. Sí, sí, era toda negra, el Batman gigantesco aquí amarillo. Y el corte honguito, que todo el mundo estaba con el corte honguito así. Y los otros dos igualitos así. Foto. Y nosotros nos miramos así. Pero mejor es que no lo hayan puesto de Robin, pues. Eso hubiera sido peor. No, pero igual. Y este man tenía hermana. O sea, imagínate. Yo también tenía ñaña. Pero lo vestían igualito. Pues. No. Estoy hablando de mi hermano menor. Ah, ya, perfecto. ¿Sabes lo que? Mi hermana mayor. A mí no me gustaba que... bueno, yo no lo viví porque yo soy el mayor. Pero a mis hermanas no les gustaba que les hereden los libros o los cuadernos. Ya creo que ya no es así. ¿Heredar los cuadernos? Los libros. No, los libros en el colegio. El cuaderno ya fue. Pues, todos garabateados. Yo usé un solo cuaderno para toda la secundaria. Nunca, no apunté nunca nada, solo dibujaba. ¿Uno para toda la secundaria? Uno. Un desastre. No sé cómo me gradué. Gracias al colegio porque me tenía cariño. No sé cómo pasé. Un cuaderno, todo dibujado de cosas de rock, de pendejadas. No escribí nunca una sola clase. Qué mal. ¿Travesura más grande que hayan hecho? Yo era muy... Yo era tranquilo. Sí, yo sí era tranquilo. Muy tranquilo. Y buenos alumnos. ¿Eran buenos alumnos? No te puedo decir que era buen alumno. ¿Sabes qué? ¿Ninguno de los tres? No, te vamos a decir... No, este era el peor. Creo. Sí, el peor. Tú te quedaste... ¿Qué? Sí, te quedaste varias veces. ¿Tú también? Yo no, nunca me quedé supletorio. Eso sí puedo decir. Nunca me quedé supletorio. Pasaba con 14. Yo nunca hacía deberes. Nunca hacía deberes. Pero sí, la lección... Pero por el fútbol. Sí, porque era cansado. O por vago. Porque era cansado. ¿Te gustaba la fiesta? ¿Qué fiesta? Yo no salía a fiesta. Sí, mi otro hermano decía, ¿te acuerdas? Que una vez llegué, me voy a un lugar, pero quería irme a otro. Quería irme a una discoteca. Voy a la discoteca y ahí estaba Roberto ahí en la entrada. Tu hermano. Mi otro hermano viendo. Y que de la patilla. ¿Qué haces aquí? ¿Sabes qué le voy a decir a mis papás, verdad? Me tocó irme a la casa. ¿Y alguna vez escaparon de alguna concentración? Ya jugando. ¿De concentración? Y con el equipo, ¿no? Claro. A los Romarios. Sí, varias veces. ¿Sí? No, yo no.
Este malo, mira, cuando estés ya te vayas a ese equipo, vas a ir a auto, estás en la mitad, ahí te vuelvo a traer el programa para que puedas hablar de todo lo que no puedes hablar ahí, pobrecito. Claro, está jodidísimo. Oye, y las jodas que le hacen a los jóvenes, a los que recién llegan a los equipos. ¿Cómo se llama eso? Claro. El bautizo. Que te rapan. Claro, diferente manera, lo dejan con los pelos largos. Pero eso era una tradición. ¿A ti te hicieron? A mí sí. A mí no. Pero a mí me parece terrible que además que estás debutando en el equipo de primera, salgas con pelo aquí, pelo acá. O sea, y así saliste, así, te hicieron un hueco. Y claro, y te hace notar más, pues, ese cabeza de loco que está. Tienes que jugar peor todavía. Pero se nota más las cosas buenas que haces ahí. Claro, pero si eres medio maleta, no pasa nada. La cagada. Imagínate yo, terrible. Y ya después te tocó a ti hacerle a alguien lo del pelo. Y te vengaste, ¿o no? O sea, ¿quién lo hace? ¿El capitán? ¿Entre todos? Los más grandes. Como la hora que fue el del Barcelona, que fue un invitado, una persona invitada. Ah, que, sí, en la noche amarilla. Le hicieron lo peor. También no solo que le cortaron, sino que unas les colgaban al chico. Sí, y sí. Ninguno le pudo dar un pase. Al man, ahí, dale un pase, pues, en la mitad, que sea alto o no. Claro, no, me refiero a un pase. Nosotros también, denle si quiere. Nadie, loco, dale. Sí. Yo haría, daño, saca el lateral, cobre lateral, haz algo, claro, nadie. Claro, párenle bola, pues, un partido y no más amistoso. Me parece súper chévere esa experiencia, ¿sí sabes? Lo del hincha que tenga la oportunidad de saltar a la cancha. Pero muy poquito, juega, creo que. Yo que sea, voy a un rival y lo barro. Hace como tres años sucedió que uno de los hinchas realmente jugaba. Ya, porque llegan así, un poco fuera de forma, claro. ¿No? Pero este tipo sí jugaba. Y se pegó dos o tres jugadas y metió un pase, hizo una pared con el Quito y cuando ya lo iban a sacar, ¡no! ¡Déjalo! La gente, ¡no! Ya, pero igual salió, pero la movió. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades, ¿no? De que entre todos los hinchas que participan. Estábamos nosotros, salía Danilo, la mueve. Algo. Salía yo, sí. Me decían, por favor, sácalo. Claro. Sácalo. Sí. Nadie te da pase. Ah, malazo. Fui cuando estábamos en el colegio, acompañé a mis amigos a probarse. ¿Cómo se llamaba ese lugar? No sé cuál era el nombre de la asociación de fútbol, pero no era la principal, sino que había una que probaba jóvenes, ¿no? De todas partes, ¿no? Entonces fuimos pues a probarnos, ¿no? Yo solo fui a acompañar. Fede Guayas, ¿no? Que una vez, sí, pero tú no nacías, creo. Pero, y mis padres sí jugaban y yo siempre fui negado para el fútbol. Negado. Yo tenía unas patotas así, parecía futbolista. Pues no, puchica, pinto, apellido, Potorno, argentino. Pucha. A jugar durísimo, pero yo mira a mis amigos, porque no va a pasar esa vergüenza, pero le faltaba uno para completar. Entra a jugar. No vi nunca la pelota. Corrí como hijo, pero corrí como. El técnico me da indicaciones. Yo le digo, pero si no la tengo, ¿qué quiere que haga? Entonces empecé en todas las posiciones, ¿no? Empecé jugando atrás, la recagué, me pusieron en la mitad, no la vi nunca, y me pusieron de delantero donde menos daño hago. Peor todavía, pues nunca llegó. Nunca llegó, pasé en offside, me salí. La peor experiencia de todo el mundo. Terrible, pues yo no jugaba malazo, mis amigos se lucieron. Igual ninguno lo logró, por si acaso. Ninguno. Todo esto se me burlan en el fútbol. Ay, y digo, tú no estás jugando, no estás jugando ni siquiera aquí. No estás haciendo nada. Tenemos la misma carrera futbolística tú y yo. ¿Verdad? Sí pasa. Es difícil, ¿no? Es difícil. Para ellos no. Bueno, pero en el caso, por ejemplo, aquí Cristian se destacó y pudo llegar a Europa. Uh-huh. Tú, si bien eres más joven y todavía hay mucho fútbol que dar, ¿cuáles son las expectativas, ¿no? De poder trascender y de llegar a un equipo importante y hacer una carrera en otro país? Es muy competitivo. Siempre lo tienes en la mente, dices, tal vez no se da, no lo sabes. ¿Cómo? O sea, ¿cómo te preparas para...? Porque es lo que todo futbolista quiere, ¿no? Exacto. Salir, todo jugar mundo afuera. Quiere, ¿no? Todo el mundo quiere, pero... ¿Uno se prepara por si acaso no se da? Son muchas cosas que tienen que estar alineadas para que suceda, la verdad. Uh-huh. Yo sí, muchas veces me he pensado y lo he analizado y me he dicho... He tenido muchísima suerte, estoy agradecido siempre, pero hay que tener que todo se alinee en el momento justo. Porque cuando a mí me llevaron, fueron a ver a otro jugador. O sea, en ese partido justo estuvo un entrenador ruso viendo a otro jugador. Uh-huh. Okay. Y dijo, ya no quiero a ese, sino quiero al otro de acá, que era yo. Ya, pues entonces, más allá de la suerte que odia, él esté, ¿no? Claro, las decisiones son las que te claro, llevan. Claro, está. Tienes que estar preparado. Yo te puedo asegurar que mejores que yo hubieron... No digas muchísimo. Eso, después. No, es que es verdad. En las divisiones menores de Melé había muchísimo mejores que yo. Yo era el suplente del suplente del suplente. O sea, imagínate cómo era yo y después, poquito, y después llega un momento que ya... Pero cuando tú te vas a Europa, ¿ya estabas en selección nacional? Primera vez, o sea, todo se da justo. Okay. Yo no jugaba en selección nunca. Y este partido me ve el entrenador de la selección y este entrenador de Rusia.
y me ven que fui el mejor del partido. Imagínate, yo había jugado bien, mal, bien, bien mal. Y tú no sabías, tú no sabías que te estaban viendo. Que no sabía. Eso también afecta bastante, porque cuando sabes que te van a ver, una presión extra. Sí, es una presión extra, sí, sí. ¿No? Entonces que no sepas que te están viendo, es como, bueno, voy a jugar mi partido ya. No, como siempre. De mi generación había un chico que español. Jugaba harta pelota, Iván Turner. Ah, sí, sí. Harta pelota lo va a ver Carlos Cuello jugar fútbol. Carlos Cuello lo va a ver porque todo el mundo le hablaba de ese muchacho. Valió. Pasa eso en un partido. En ese partido, yo creo que claro. Le dijeron que lo iba claro. A ver el presidente de la federación. Y no solamente, y se fue cagando, no solamente en la parte futbolística, porque puedes destacarte, pero cuando te vas a otro lado ya viene la parte mental, ¿no? Acostumbrarte al lugar, la comida. Hay muchos futbolistas, del mismo Caviedes, ¿no? Con todo el talento que tenía, que le costó mucho adaptarse a estar fuera de su país. Yo te pregunto, ¿por qué los niñados no pegan cuando juegan fútbol? Porque han habido uno que otro, pero no terminan de pegar. ¿Por qué? Esa es una pregunta así general. ¿Pero Leonardo no es niñado? ¿Ah? ¿Leonardo? No, no, no me refiero a él. O sea, sí, pero son lunares, hay pequeños. También en su momento, tengo que pensar. Nuestro amigo Roby Ponce fue jugador de Melec también. Andretta creo que también se probó por ahí, pero no termina de pegar. Creo que el único es Campana que está por ahí. ¿Por qué? Los odia toditos con la pregunta. Nadie quiere responder. ¿No? Nadie se quiere meter en problemas. Yo creo que... O sea, hay teorías, ¿no? Eso estoy preguntando. Por eso, yo creo pero... que no les falta esa... ¿Cómo te puedo decir? Esa disciplina, esa disciplina. Les falta hambre. Esas ganas. Por decirlo de una manera. Mira, por ejemplo, yo fui a ver divisiones inferiores. Fui a ver a José Roberto, ¿no? Ah, así es. Que está probando un equipo de fútbol. Al hijo de un pana mío que es pelado. El man juega bien. Es titular en su equipo. Y es delantero. Nosotros fuimos a ver el partido, te lo prometo, el man tenía que ir casi al área a ver la bola porque no se la daban. Se la esconden, dices tú. No se la daban en ningún momento. O sea, era impresionante. Hubo una jugada que rompen el offside, dos, el que le llevaba la bola y el man al lado. Sale el arquero, ya un defensa corriendo. ¿Tú crees que se la pudo dar? Solo tenía que hacer así para que la meta. Nada, loco. Se lo trató de llevar, se la quitaron. Existe mucho eso, existe, pasa bastante, ¿No? Sí, sí. Habla general. Sí, ¿no? Sí. No, sí. No tanto eso, sino que el color, el sabor y todas las cosas van mezcladas. Uh-huh. O sea, si no te cae muy bien, se porta duro con el equipo, como que medio le hacen la casita. ¡No quieres decir nada! No quieres. ¿Cuántos años tienes tú, David? 27. ¿Has tenido la oportunidad de ponerte la tricolor? No, he ido como, digamos, sparring. Justo entrenamos juntos, tenemos una foto ahí en la selección, entrenamos juntos ahí. Ay, no en lo la lesiones. Selección. Sí, pero era cuando estaba Gustavo Quintero. Sí, porque yo, bueno, él me hizo debutar en primera en Emelec, entonces me llevó ahí a la selección, pero para entrenar con ellos. Como, digamos, cuando la sub-20 entrené con la primera, así fui yo. Ok. ¿Cuál es? Pues yo solo hago preguntas. ¿Cuál es el mejor jugador de fútbol que tú has visto? ¿El que más te gusta? Así, ¿de aquí o afuera? No, no. Hagamos dos diferencias. ¿De aquí o de afuera? ¿De aquí? De aquí él. Muy y bien. Y afuera Zidane. ¿Zidane? Zidane. Oh, grande Zidane. Grande Zidane. ¿Y usted, hermano? ¿Cuál? ¿De aquí? Yo. Yo mismo. Yo. El Quito. Puede ser de otra Quito. Época. El Quito, por decirlo. Llamo el Quito. No seas mentiroso. Grande. Ni siquiera es de aquí, recién lo hicimos. Cállate, tú cállate. Ya, ahora que sí. Se motiva un poquito. Sí. Gracias. Ya, y bueno, Xavi. El de Barcelona también, Xavi. Es el que más te gusta todos los tiempos. Sí, sí. Sobre todo. Sí, lo vi jugar. Bueno, tú te enfrentaste al man. Sí, yo le saco la lámpara al man, yo lo vi jugar. Yo me enfrenté pues contra el man, pues infeliz. Yo tengo una pregunta. ¿Qué una máquina. Expectativa le ven a Ecuador? O sea, eran que, huevos ñaños cuando fuimos. Sí. Ahora en el Mundial. ¿Ustedes creen que va a ser un buen papel? ¿Tenemos equipo para pelearla, para por lo menos llegar a octavos? Es un grupo muy complicado, pienso yo, con Senegal, con Holanda y con Qatar, pero Países Bajos, yo no entiendo por qué le cambiaron el nombre, pero bueno. Pero ¿cómo ven ustedes a Ecuador? Yo veo un buen equipo. Son jóvenes, pero eso te da esa ilusión de saber que son, como son jóvenes, no sabes hasta dónde pueden llegar. Claro. O sea, no es que dices, no, este equipo sí está bueno, este puede llegar, no sabes. Para mí pueden llegar lejos. Mal papel no van a hacer. Para mí no. Sí, bien. No y que no haya mucha gente de experiencia en este tipo de partidos. No sé cuántos habrán. No, creo que nadie ha participado en un mundial. Creo de que Carlos Grueso. Solo el solo arquero. Grueso. El arquero. Y Grueso. Vida. Bueno, sí. Y Jenner. ¿Ah? Y Grueso. Jenner. Tres. Jenner Valencia. ¿Tú crees que eso afecte en el momento? Porque
en el momento de estar allá, porque creo yo que sí se necesita personas con experiencias para poder manejar un grupo, ¿no? De chicos que pueden jugar, pero uno nunca sabe cómo van a reaccionar estando allá, si les va a pesar toda la presión, ¿no? Que tienen. Es algo complicado. ¿Tú cómo ves esa parte? Es difícil, pero yo lo pude compartir y te digo que la primera vez es igual para todos. O sea, que por más que tú tengas una experiencia que te explique, que te diga, igual lo que sientes tú es único. Uh-huh. Por más que te digan, no, va a ser así, va a ser igual, la presión o te domina o le ganas. Bueno, y nosotros quien. Asumiendo que vamos al Mundial, en los últimos días, en la última semana, los chilenos están con sí, vamos, todos los vamos, medios. ¿Cuándo salía lo de la FIFA? Ya. ¿Cuándo resolvían? Ya mismo resuelven, el 15, ¿cuándo? Sí, ya está. No te preocupes, sí, vamos. Sí. Una lámpara, no, o sea, no. Sí va a la selección, porque yo no tengo plata para ir. Claro, no sé. O sea, yo lo veo por tele. Y pirata. Muy bien. Ya, y todo. Página pirata. Antes de continuar, les quiero contar que está con nosotros el Divino Verde. Nos han acompañado. Ahí riquísimo. Es este emprendimiento pasa diferente uno, con el... Ya vas a comer, tranquilo. Con el plátano verde, ya que es un alimento muy versátil, obviamente. Por eso nace el majao, que es esta deliciosa masa de verde majado con queso manaba fundido en la plancha y combinado con proteínas que les gusta a muchas personas, ¿no? ¿Verdad? El pollo, el tocino, el chicharrón, hay camarón, hay calamar, hay pulpo, hay salami, hay queso cheddar, hay huevo, hay todo. Existen 7 combinaciones diferentes que te harán explotar el sabor a tu paladar. Además, puedes armar el tuyo a tu gusto. También hacen corviches, canastitas, canastillas de carnes y mariscos. Están en la Ciudadela, Guayaquil, Manzana 11, Villa 5. Claro, eso todo el mundo sabe cómo llegar, ¿no? Pero Google, esto, pues, llama, con el nombre. Esto es en la avenida Víctor Hugo Sicuret y la calle Octava, en el sector de Egipto, con lo más fácil. Ya puedes pedir a domicilio al 0997-66-5218. Así se dicen los celulares, para que tú sepas. 0997-66-5218. Y también las redes sociales, obviamente, @eldivinoverde.es en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias por la comida que nos han traído el día de hoy. Oye, y nuestros amigos de Party Lovers, también que les agradecemos por ser parte de Huevos Fritos. ¿Ya regalaron el Están sorteando 2 entradas para el Beerman Fest en Manta. Ah, ok. El 18 de junio. ¿Solo las entradas? ¿Ah? El play todavía sigue. Todavía sigue sorteando. Perfecto. El play. Tienen que ver sus redes sociales, seguir sus redes sociales para más información. @partylovers.es. Ya saben, tienen que meterse al Instagram, ver la información tanto de las entradas de Beerman Fest, que es en Manta, este 18 de junio, como del PlayStation, que también la están sorteando, ¿no? Ahí está toda la info para los que se quieran ganar ese PlayStation 5. ¿Tienes más menciones? ¿Algo más? No, nada más. Antes de que nos vayamos, espérense un ratito. Todo chato. Me voy a tomar el shotcito, ¿no era de una vez? De Shumir. Muy rico. Y antes de despedirnos, sin caras, querido, qué bestia. Sin caras. Bien. Como los vaqueros. Claro. Venían 7 horas a caballo en un solazo y llegaban al salón y no pedían agua con hielo. Dame un whisky. Y le dan un whisky así. ¿Y qué va a pedir hielo si no había refrigeradores? Bajaban de las montañas. Por favor, no te ignoras. Claro, en medio oeste se iban el hielo. Bajaban de las montañas, hielo venía. Oye, por favor, no sabes, se las ponían unas cosas y no estoy mintiendo, eso es real. Ahora sí, antes de despedirnos, no vas a decir el nombre porque yo sé que no lo tienes. Chimborazo. Pero le hiciste la broma, hiciste una broma a un compañero tuyo, a un compañero de este equipo, ¿verdad? Claro. Entonces le pediste un saludito para alguien. Cuenta, por favor, cuenta. Ah, le digo a mi compañero, oye, Ñaño. X. Ñaño Pilas, mándame un saludito que tengo una prima que es de cumpleaños de él. Te voy a grabar para que hagas el video. O me dice, no, tranquilo, yo te envío el video. ¿Cómo se llama? Le digo, Elsa Olindo. Y me manda el video. Yo lo vi, yo lo vi, lo puse en un lugar, se tomó el tiempo. Primero que dura como 2 minutos el saludo. Claro, es saludo. Terrible saludo con una atabración, casi se pone a orar. Muchas gracias, Elsa Polindo. Me da una pena porque le puse unas ganas y un corazón. Un sentimiento. Era una broma, un sentimiento. Pero este es el diablo. Pero hasta que no. Hoy día no. Me metan ahí otra vez, güey. Ajá, ya vamos a la cancha. ¿Viste que es complicado? Ahí está. Tú me lanzas un centro y yo lo voto. Es difícil también hacer eso. Exacto. Porque tengo mis goles en mi historia. Hice mis goles, sí. Uno que otro. Pero yo me imagino cuántas veces lo repitió, porque no es que uno se grabe el video la primera y sale de una. Te graba unas 10 veces. Y nunca captó el nombre, ¿no? Hola, Elsa Polindo. Oye, aquí cuando leen los mensajes de saludos, todos están así pilas, pues, ¿no?
Porque te pones a leer, este man se demora un año porque primero lee el nombre de la persona. Claro. Y lo proceso, y lo proceso. Y ya se me han pasado algunos. ¿En serio? Claro, sí, sí. ¿Cuál fue Elber Gatiesa? Claro. Elber Gatiesa. Sí, sí, sí. No. Yo siempre leo antes. Siempre leo antes de meter la patota. Pero todo, por favor, hagan eso, porque no leen los comentarios deportivos que le ven las caras. Alma Marcela, Silva de Alegría. Claro. ¿Y eso viene de dónde? De Bart Simpson, que llamaba a Moe al bar todo el tiempo por el teléfono y le hacía todas esas bromas. No tan heavy, pero las hacía. Chicos, hemos llegado al final. Muchísimas gracias una vez más por haber venido. No lo dejamos hablar igual, pero ya, pues no importa. Hablaron más que la otra. Sí, yo quiero mandar un último mensaje, un saludo a Rosa Meltroso. No te saludo. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Cuando vuelvas a venir, vuelves a venir para acá. Siempre. Y cuando ya no estés en equipo, vuelves a venir para que digas todo lo que nos has dicho. Sí. Adiós, nos vemos. It's all about humanity.